Okay. Now, yes, we are live. Okay, thank you. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la siguiente clase de nuestro curso de introducción a la teología. Y voy a comenzar, dado el tema que vamos a ver durante el día de hoy, la tarde, voy a comenzar diciendo algo que es tan evidente que a veces se nos olvida. Y es que la vida diaria es la única vida que tenemos. Y es tan evidente que se nos olvida. Pero nos acordamos de eso cuando de repente esta única vida que tenemos, que es la vida diaria, empieza a entrar en crisis, a explotar, a venirse abajo, etcétera. Ahí es cuando nos damos cuenta cómo nos afecta la vida diaria. Y si uno sale al otro lado de la crisis, hace un momento conversábamos sobre cosas en griego. La palabra crisis en griego quiere decir en lo que en inglés insight, el que yo me dé cuenta de que, Entonces, si uno sale al otro lado de la crisis que la vida diaria le puede a veces traer a uno, sale y cobra conocimiento, intuición, etc. La vida diaria es la única vida que tenemos. Y la vida diaria nos afecta muchísimo. Es imposible suponer que podemos vivir en la vida diaria sin que nos afecte. ¿Eh? Acuérdense de eso. El cristianismo nace en Galilea, en un contexto rural. Jesús y quienes lo escuchaban y lo seguían, etcétera, eran campesinos. Jesús, en particular, era un jornalero, un campesino sin tierra. ¿Eh? En ese mundo, en un contexto judío, una religión monoteísta, etcétera. En ese contexto judío del campo en Galilea es donde nace el cristianismo. Pero ya vimos en clases anteriores que poco a poco se va expandiendo al mundo de las ciudades del Mediterráneo Este. Si ustedes miran un mapa del sur de Europa, verán el mar Mediterráneo y la Palestina está aquí y empieza a expandirse el cristianismo a las ciudades del Mediterráneo, del este del Mediterráneo, y ahí hay un gran cambio ya. Hay más de uno, como vimos. Pero el primero es, ya no estamos hablando de un mundo rural, estamos hablando que ahora la mayoría de los cristianos viven en ciudades. Son pobres y lo que usted quiera, eso no cambia. Pero vivir en una ciudad no es lo mismo que vivir en el campo. ¿Okay? Y otra cosa que pasa es que cuando entran a las ciudades, cuando el cristianismo entra a la ciudad, empieza la gente que está escuchando, etcétera, a ser no ya judíos de Galilea. Empiezan a ser gente que vienen de otras culturas, de otros mundos, que hablan griego koiné, probablemente, o por lo menos lo entenderían, etcétera, etcétera. Eso hace que un montón de supuestos culturales, de suposiciones culturales, entran sin la gente darse cuenta. Porque entran al cristianismo, porque en el mundo cultural helénico, que es como se llamaba en ese momento esa parte del mar Mediterráneo, en el mundo cultural helénico, era muy normal suponer que todo el mundo tenía almas. Que no éramos nada más que cuerpo, sino que también teníamos almas que sobrevivían la muerte. Los judíos creían de cuando usted se moría, usted lo enterraban y usted iba a estar ahí atontado esperando a que llegara el día de la resurrección. Pero usted estaba ahí, enterrado. En el mundo helénico, pues sí, su cuerpo, pero usted seguía en el alma. Ok, muy bonito. Y vimos cómo cuando empiezan las persecuciones,
los cristianos, para darse ellos mismos esperanza y a la misma vez para ellos mismos poder como burlarse un poco de sus perseguidores, empiezan a decir, ustedes pueden matar el cuerpo, pero no nos pueden matar el alma. ¿Okay? Y así es como entra eso de alma, pero entra no como lo principal del cristianismo ni nada de eso, sino como un modo de burlarse de quienes los perseguían. ¿Okay? El cristianismo entra en las ciudades y hay imperio romano sobre Galilea, sobre todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo. Era parte del imperio romano. Era parte de un sistema imperial que funcionaba y que en tiempos del principio del cristianismo el imperio estaba todavía creciendo mucho más y estaba triunfando, no había quien lo parara. Hasta que llegamos a estos años más o menos, 250 a 300. ¿Okay? Luego, la segunda mitad del tercer siglo. ¿Okay? Ahí empieza a suceder algo que los romanos jamás pensaron que iban a tener que enfrentar y que iba a acabar con ellos. Comienzan las invasiones de unos pueblos que ellos, los romanos, llaman los bárbaros. Que esto era un modo de referirse a esos pueblos como diciendo ustedes son unos incivilizados, ustedes no valen lo mismo que nosotros. Los griegos hacían lo mismo también. Son unos incivilizados. Un poco como hoy en día la gente usa en algunos lugares del planeta, entre ellos el país donde estoy, el subdesarrollado. Y a veces no nos damos cuenta que estamos diciendo que es el dinero y las posesiones lo que hacen que uno sea un humano desarrollado. ¡Ay, por Dios! Luego, no digo que eso no sea importante, pero lo que estoy diciendo es que eso no es el único termómetro, la única medida para saber si un pueblo está desarrollado. Entonces, comienzan las invasiones de los bárbaros, de estos pueblos no civilizados, que vienen del este de Europa y algunos hasta del Asia. ¿Okay? Entonces, también entre 250 y 300, comienzan un poco como consecuencia de las invasiones que empiezan a hacer que la gente del Imperio Romano empiece a decir, ¿y aquí qué está pasando? ¿No? Empiezan las guerras civiles entre militares romanos y que se van a prolongar bien entrado ya en los 300, ¿no? El emperador Constantino, por ejemplo, fue un general que ganó una guerra civil. Y entonces él se declaró emperador, porque ahí ya no era que si la familia de Julio César ni qué más nada. Ahí ya era ver quién tiene más fuerza militar para imponerse. ¿Okay? Para finales de los años 300, luego, un siglo después, para final de los años 300, del cuarto siglo, la capital legal del Imperio Romano ya no es Roma, ya no es Roma, sino es Constantinopla. Si usted cree que Constantino tenía un poquito de narcisismo, sí. Entonces nombró la nueva capital tras él. El cristianismo también en estos años se vuelve la religión oficial del imperio. ¿Okay? Y se empieza a perseguir las religiones que no sean el cristianismo. Esto uno dice, ah, pues sí. Sí, pero piense. La religión oficial de un imperio no puede desafiar al imperio. La religión oficial de un imperio no puede jugarse el pellejo institucional, por así decir, atacando las injusticias del imperio.
y ningún imperio se construye dándole besos a sus enemigos, a los conquistados. Se construye haciendo violencia contra los conquistados. Eso ha sido y es. Todo imperio se construye sobre violencia. Y el cristianismo se había convertido en la religión que decía que era la voluntad de Dios que el imperio fuera cristiano, que era la voluntad de Dios que el emperador fuera el emperador, que era la voluntad de Dios. Eso le va a costar carísimo al cristianismo. Y también en estos primeros años, hasta finales de los 300, ya han ocurrido los primeros dos concilios ecuménicos. El primer concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. ¿Sí? En el occidente del imperio, que sería Europa Occidental y el norte occidental de África, en el occidente del imperio, estamos hablando en Europa específicamente, Italia, España, Portugal, Francia y pedazos grandes de Alemania e Inglaterra. ¿Okay? En el occidente europeo, como consecuencia de todas las invasiones, etcétera, etcétera, empiezan a debilitarse las instituciones. Empiezan a debilitarse y empiezan a derrumbarse. ¿Okay? Y con ellas, las carreteras empiezan a desaparecer. El Imperio Romano era famoso por sus grandes carreteras, sus grandes caminos, la vía Apia, la vía esta, la vía otra. Las carreteras empiezan a desaparecer. Los acueductos y las ciudades empiezan a desaparecer. El comercio, ¿qué comercio? En medio de una serie de invasiones que es una detrás de la otra, ¿quién va a hacer comercio ni nada por el estilo? El Imperio Romano en Occidente empieza a derrumbarse. El mundo del cristianismo nunca ha conocido otro mundo que no sea el mundo del Imperio Romano. En aquella época seguían hablando de que había un Imperio Romano, pero de hecho ya legalmente lo habían dividido en dos. Uno con capital en Constantinopla y otro con capital en Roma. Pero entre los dos, ¿dónde estaba el emperador más emperador entre los dos emperadores? En Constantinopla, ya no estaba en Roma. ¿Okay? En el año 476, al que era en ese momento el emperador en Roma, lo asesinan. Y más nunca vuelve a haber otro emperador romano de esta serie en Roma. ¿Okay? Muere el imperio en Occidente y en Europa Occidental desaparece lo que podíamos nosotros llamar o podemos nosotros llamar la Edad Antigua. ¿Okay? La Edad Media no comienza enseguida. Va a comenzar alrededor del año 800, cuando Carlomagno, que es un líder de uno de esos pueblos bárbaros, los francos, va a declararse que él es el nuevo emperador romano. Entonces, sí, qué bonito, pero después de 400 años, por favor, ¿quién le va a creer? Pues veremos cuando lleguemos a Carlomagno. El cristianismo, a pesar de que se derrumba el imperio, que es el único mundo que había conocido el cristianismo, a pesar de que se derrumban carreteras, desaparece el comercio, las ciudades se convierten en pueblitos, etcétera, etcétera. En esta época, alrededor del 476, se calcula que la ciudad de Roma, que en su apogeo imperial llegaba casi al millón de habitantes, que eso era una enormidad en la época, tendría unos 10.000 habitantes. ¿Okay? París, ¿qué París? Ni que nada. Etcétera, etcétera. Luego, lo que van a ser las grandes ciudades de siglos después, para nada.
cuando más eran una pequeña aldeíta. ¿Okay? Entonces, desaparece el imperio, pero el cristianismo no desapareció. El cristianismo siguió, pero si ustedes recuerdan una canción del famoso Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. La canción se llama Abrázame. Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y eso es cierto. La vida diaria es la única vida que tenemos. Desde el año 250, 300 hasta 470 y tantos. Eso no son dos días, pero es una vida diaria de invasiones tras invasiones, de derrumbe tras derrumbe, de violencia, de muertos, en fin. El tiempo no perdonó. Y no porque fuera a castigar al cristianismo, sino que hizo que la gente necesitara explicarse qué está pasando. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y empezaron las preguntas y trataban de ser buenos cristianos, pero ¿cómo es que esto es posible? ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita la pandemia que tenemos? ¿Cómo es posible que tanta gente inocente se esté muriendo y tanto sinvergüenza ahí está sentado todavía en su silla? ¿Cómo es posible? Cuando la crisis de la vida diaria se convierte en crisis, no es que la gente quiera dejar de ser cristiano, sino que quiere entender, porque la vida le está echando en la cara, que esto está muy complicado, que esto no puede ser lo que a mí me dijeron. El cristianismo como religión oficial sí va a seguir como religión oficial de lo que va a resultar de estos siglos de crisis, que es lo que llamamos el feudalismo. Y ahora veremos un poco, después veremos esto. El cristianismo continuó en Europa Occidental, pero con una serie de papeles sociales que no tenía antes. ¿Okay? Con una serie de roles sociales que no tenía antes. Los obispos y los presbíteros, en muchos lugares, no en todos, pero en muchísimos lugares, de repente se encuentran con el hecho de que ellos son la única autoridad que el pueblo reconoce. Porque los salvajes, según el pueblo, los salvajes que venían a invadir, a violar a las mujeres, a matar a los hombres, llevarse a los niños, destruir, etcétera, etcétera. ¿Quién nos va a defender de esta gente? Pues los obispos, el de Roma muy famosamente, o los de Roma muy famosamente, y después otros también, empezaron a organizar al pueblo para defenderse de los ataques de los invasores. Entonces, empiezan a cobrar funciones los obispos y los presbíteros, que es serio, empieza a surgir las primeras indicaciones de lo que después se van a llamar los santuarios. Que los santuarios no es la parte central o más importante dentro del edificio de una iglesia. Era todo el edificio de una iglesia. Y si usted entraba ahí, no podía nadie venir a sacarlo. ¿Qué? Hoy en inglés, en Estados Unidos, se habla del movimiento santuario. Y a eso se refiere. En la Edad Media después fueron desarrollando que usted tenía que tocar una cierta parte de la puerta de la iglesia para poder entonces pedir santuario. Pero si usted entraba, no podía. ¿Y cómo fue que empezó a eso? Porque las iglesias eran los únicos lugares donde la gente podía meterse y afuera salía el sacerdote o salía el presbítero o salía el obispo diciendo: Dios los va a castigar si ustedes se atreven a tocar aquí el templo de Dios. Y los invasores, que también tenían sus religiones y tenían sus miedos, no toques eso porque aquí ya nos estamos metiendo con Dios. Entonces la religión se convierte en mucho de lo que nunca tuvo que haber sido antes, en defensores de ciudades, en líderes reconocidos, etc.
Si usted era lo que hoy diríamos un alcalde, si usted era alcalde de una ciudad del Imperio Romano, usted usaba como símbolo de su rol como alcalde la estola. Hoy en día son los presbíteros y los obispos los que usan la estola. ¡Ay, qué casualidad! Porque llegó el momento que no había nadie que quisiera arriesgar la vida siendo el alcalde, que lo sea el cura, a ver si lo matan. Y el cura daba la cara y no lo mataron. Luego, toda una serie de cosas, que no digo que fueran malas o buenas, sino que empiezan a cambiar el papel que el clero y que la institución eclesial jugaban antes. Los invasores acaban convirtiéndose, entre comillas, acaban convirtiéndose en cristianos. Pero sus jefes realmente mucho querían poder, control y riquezas. Poder, control y riquezas. Y que le echaran muchos honores. ¿Okay? En Europa Occidental ya no había grandes ciudades. Ya no había rutas de comercio que traían y contribuían a la riqueza y al desarrollo. En Europa, en estos momentos, en esos momentos, la riqueza estaba centrada en tener tierra. Tierra. Y cuanto más tierra usted tuviera, más riqueza tenía. La tierra que usted era el dueño, eso se llamaba un feudo. De ahí el nombre del feudalismo. Lo único que si usted era uno de estos jefesotes y acababa usted conquistando una cantidad enorme de tierra, entonces usted podía sentarse en su trono y distribuía la tierra a aquel aliado suyo, aquel otro aliado suyo, aquel otro aliado suyo, que se convertían en sus vasallos. Y entonces usted tenía toda la riqueza sin levantar un dedo para producirla. Entonces usted ordenaba quiénes de todos esos campesinos iban a ir como soldados a la guerra. No tenían cañones, pero como carne de cañón. Etcétera, etcétera. Luego, era un mundo que se convirtió en un mundo extraordinariamente piramidal. Extraordinariamente piramidal. Y los señores eran los que mandaban, y por encima de los señores había señores todavía más grandes, etc. Ahora fíjese usted, usted era campesino o usted era uno de tantos que vivían en los pueblos que hacían cosas artesanales, no digo arte, sino cucharas o lo que fuera que usaban, utensilios para comer. Que usted hacía cositas para poder sobrevivir, o usted limpiaba, etc. Si usted era una de esas personas y usted vive la vida diaria oyendo que los señores, que todo es poder, control, riquezas. Y el poder y el control era por la riqueza. Y usted oye esa misma palabra usada para referirse a Jesucristo y a Dios. ¿Qué va usted a suponer que significa la palabra el Señor Jesús o nuestro Dios y Señor? De tener mucha tierra viene la riqueza, la agricultura, la ganadería, la comida, por lo tanto, las pieles que se usaban, y viene la minería, porque les interesa el oro y la plata y todo. Poder y control, control y poder. Bienvenidos al mundo del feudalismo. ¿Okay? Y una sociedad sumamente piramidal. Y si usted no era uno de los que tenía la sangre azul, hasta empezaron a meter el cuento de que tenían la sangre de otro color.
si usted no tenía la sangre azul, si usted no era uno de los nobles, sino no de los corrientes, de la plebe, si usted entonces era incapaz de poder llegar a ningún lugar. Cuando cae el Imperio Romano y termina la Edad Antigua, nace en Europa Occidental un mundo fragmentado. Un mundo fragmentado. Un mundo donde la inmensa mayoría vive en una pobreza increíble, en una injusticia increíble, en un mundo de abusos increíbles. Un mundo que está centrado en el campo y no en las ciudades. Y los señores se construyen su mini pueblito, los castillos. Un mundo que vive, se expresa, entiende y se organiza muy fragmentadamente. Autoridad central, no hombre, no, en los años 400, 500, 600, 700, no hombre, no. Autoridad central, el jefezote mayor, el señor mayor, ¿es cuánto? La iglesia se convierte, interesantemente, en el único pegamento que mantiene esa poca unidad. Porque todos se decían cristianos. Todos se decían miembros de la misma iglesia, aunque se estuvieran matando entre sí. Luego, la iglesia es el único pegamento de toda esa poca unidad que les queda. La iglesia es la única institución que las invasiones de los bárbaros no pudieron destruir. ¿Okay? Pero para sobrevivir, el clero de la iglesia tuvo que empezar a bailar con los jefes de los invasores. Cooptaron a la iglesia como institución. La protegemos si usted no interfiere. Y el clero ya había aprendido de que siendo la religión oficial del imperio, usted no va a criticar al imperio. Los monasterios, sin embargo, se convierten en unas islas de paz, como dijo un famoso escritor, creo que del año 600 y algo, islas de paz. Empiezan a surgir. Y con el tiempo van a tener un impacto enorme en el mundo occidental europeo. Un impacto enorme, porque la Biblia que tenemos, la tenemos gracias a los monasterios. Antes de que existiera la imprenta, usted quería un libro a mano, se lo copiaban a mano. Y usted quería la Biblia, se la daban. Pero alguien se la tenía que copiar a mano. Y duraban meses y meses y meses para copiar un ejemplar de la Biblia. Y algunos de esos son, que se pueden ver todavía en museos, obras de arte, lo pintaban bonitísimo, etc. Pero el punto que yo estoy haciendo es que gracias a los monasterios, nosotros tenemos la Biblia. Porque si no, hubiera desaparecido. No tendríamos Biblia. Igual que no existe un cristianismo sin Cristo, no existe un cristianismo sin Biblia. Entonces, la Biblia la preservaron los monasterios, los monjes en los monasterios, cuyo trabajo, y era muy importante, según todos ellos, era copiar y copiar y copiar. Los monasterios preservaron obras de historia, obras de literatura. Preservaron un montón de conocimientos y fueron como pequeños laboratorios en que descubrían, mira eso. Descubrían cosas que quizás en tiempo de los romanos ya se conocían, pero que se había olvidado. Pero leyeron
que, ah, fíjate, fulanito en el siglo tal antes de Cristo escribió esto, vamos a ver si funciona ahora, ah, sí, etc. Los monasterios preservaron el saber leer y escribir. No fueron los únicos que leían y escribían, pero ciertamente ahí es donde empezaron. Y las catedrales lentamente empezaron a convertirse como una escuela de historia y una escuela para aprender a leer y escribir en las ciudades, que eran las más importantes, las ciudades cabeza de una región donde existía como pastor principal el obispo. La iglesia fue cooptada, pero los monasterios mantuvieron la esperanza, mantuvieron los recuerdos, mantuvieron sobre todo la Biblia. La pregunta que se hacían ellos allá, todos ellos, ¿cómo continuamos siendo cristianos? Esa pregunta nos la podríamos hacer nosotros. ¿Cómo es que ellos continuaron siendo cristianos? O creyendo. Pues fíjense, escuchaban que se leía la Biblia. La mayoría de la gente no sabía leer, pero escuchaban a quienes sabían leer que leían la Biblia. Pero ni el que leía ni el que escuchaba sabía mucho, lo que más, sabía bien poco del mundo de Jesús de Nazaret. No sabían mucho. Y creían entender lo que de hecho no entendían. Entonces fueron unos siglos que empezaron a hacer que el mundo cristiano de Occidente empezara a suponer que era evidente que por reino de Dios, y estos son dos ejemplos nada más porque ya los hemos discutido en clase, por reino de Dios, la Biblia quiere decir el cielo. Y ya sabemos que eso no tiene nada que ver con eso. Y también que la misión de la iglesia es salvar almas. Jesús nunca dijo eso. Entonces no puede ser la misión de la iglesia hacer algo que Jesucristo jamás en su vida lo dijo. Y entonces, pero ellos estaban leyendo y entonces suponían y estaban leyendo, no ya el koiné original, sino en el mundo occidental, estaban leyendo una traducción al latín. Entonces, los traductores, como ya vimos, pueden traicionar. No porque quieran, sino que no lo saben todo. Los cristianos de esos siglos, de los 300, 400, 500, 600, 700, entendieron que había que ser buenos, que Dios quería que fuéramos buenos, que fuéramos compasivos, que fuéramos virtuosos. ¿Okay? Entendieron que había que tener fe, que había que tener esperanza, que había que tener caridad. ¿Okay? Entendieron que había que responder a la gracia de Dios para poder salvarse del pecado e ir al cielo. Si ustedes se fijan, esto suena muy conocido al cristianismo que muchos de nosotros aprendimos. Y esto no es que esté en contra de la misión original del cristianismo según Jesucristo, que es la transformación de este mundo según la voluntad de Dios, el reino de Dios, para que aparezca el reino de Dios, etc. No es que esto esté en contra, sino que ¿dónde está la transformación del mundo en todo esto? Quizás como consecuencia de lo que yo trato de hacer y bueno, la caridad que yo haga, y la caridad en vez de ser amor solidario, se convierte en hacerles favores a los más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Y la fe en creer con mi cabeza, con toda sinceridad, y no apostar la vida por el reino. Luego, es toda una cantidad de cosas, y la gracia de Dios se convierte como si fuera un regalo que Dios
regala, que vienen unas botellas llamadas sacramentos, por favor, etcétera, etcétera. Luego, no es que esto no tenga algo que ver con el cristianismo, pero decir que esto es lo principal en el cristianismo, es los pobrecitos estaban saliendo de una crisis, entendieron lo que no podían entender, lo entendieron a su manera, ¿okay? Pero como dijo Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y a nosotros nos han caído encima toda una serie de rollos ahora. Si usted estudia un poco de teología y conversa con gente sobre el cristianismo, muchas de las objeciones no estarían ahí si la gente supiera de que esto no es lo principal. No es que no lo necesitemos, ser buenos, etc. Sino de que lo principal es la transformación de este mundo en un mundo justo, en un mundo igualitario donde quepamos todos. Si los cristianos hubiéramos vivido eso, primero, este mundo sería mejor. Y segundo, ciertamente que estamos hablando de que muchas de las críticas que se le han hecho al cristianismo no estarían ahí. Y críticas que de verdad tuvieron razón para, tienen razón para hacerlas. ¿Okay? Comenzando la semana que viene y por varias semanas consecutivas, yo voy a tratar de aclarar el origen y los significados de algunas doctrinas claves que aparecen en el cristianismo desde el año 300 más o menos hasta el año 800 más o menos, luego este mismo periodo. Entre ellos, por ejemplo, toda la noción de que Dios es Trinidad, que eso es un poquito más complicado de lo que parece, pero un poco más sencillo si uno entiende lo que ellos querían decir. ¿Okay? Vamos a ver también cómo el derrumbe del Imperio Romano acaba afectando otras doctrinas. Y vamos a ver, yo estoy leyendo aquí, cómo en la Edad Media, cuando llega alrededor del año 800 con Carlomagno, etc., Europa Occidental se empieza a tranquilizar. No totalmente, pero empieza a tranquilizarse. Y comienza a recobrarse y comienza a construir otro futuro. Vamos a ver después también la influencia sumamente marcante, esto no se puede exagerar, sumamente marcante de casi 800 siglos del mundo musulmán en la península ibérica, en España y Portugal. No podemos exagerar el impacto que tuvo para el futuro del mundo occidental y no occidental, y no podemos exagerar el impacto que tuvieron esos casi 800 años en transformar completamente el occidente cristiano. Y yo a mis estudiantes en la universidad les decía, a ver, escriban ahí el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y por supuesto escribían los números que tenemos nosotros, que le decimos números arábicos. Los números romanos no se escriben así. Se escriben con letras, y estos son otros garabatitos. Imagínense ustedes el mundo de la matemática, de la física, etcétera, etcétera, sin los números. Ah, porque fíjese que los lentes, toda una cantidad de cosas que hoy ya ni se usan, que ayudaban a navegar. ¿Usted cree que lo importante fue que Colón llegó de España, o de lo que era, sería España, a América, porque siguió? No, ese no fue lo más importante. Lo más importante es que regresó y no se perdió al regresar.
Luego, ir siguiendo a ver a dónde me lleva este mar inmenso, eso no es regresar al puerto de donde salí. Esa fue la hazaña, aparte de los horrores que provocó el haber llegado, pero la hazaña de él fue haber regresado. Probó que todo un montón de instrumentos de viaje que usaban y que se desarrollaron en la Iberia, en la península ibérica, bajo los musulmanes, que eso, España y Portugal se convirtieron en poderosísimas naciones, comenzando al final del siglo XV y hasta el siglo XVII. Perdón, hasta el siglo XVIII. Y no fue casualidad. No había ninguna otra nación en toda Europa que fueran capaces de hacer lo que ellos hicieron. Tenían la riqueza, tenían la ciencia, tenían la ingeniería, tenían etcétera, etcétera. Y eso fue gracias a los famosos moros, a los musulmanes que estuvieron en España hasta 1492. ¿Se acuerdan qué más pasó ese año? En octubre llega Colón a América. En enero entraron Isabel y Fernando a Granada, que fue la última capital musulmana que cayó en manos de cristianos. Ya veremos la importancia enorme de la península ibérica en la Europa medieval, y especialmente para el desarrollo de la teología. Aristóteles y todos esos grandes filósofos de la antigüedad, ¿cómo fue que llegaron esos libros a verse tan importantemente y traducidos al mundo de Europa, a las nuevas universidades europeas? Porque los tradujeron los moros al latín y acabaron vendiéndoseles a los que estudiaban en la Universidad de París, en la Universidad de Bolonia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego eso lo veremos después. Así que en estos momentos, sus preguntas, por favor. A ver, ¿alguien puedo leer mi pregunta? Ah, por favor, porque está en letra tan pequeña que me tengo que pegar casi a la cámara. El ser miembros de una iglesia y en base a nuestra fe, también queremos ayudar a construir el reino de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida práctica? ¿Es esto lo que enseña la teología pragmática? Yo nunca he oído de la teología pragmática, he oído de la teología práctica, que no es lo mismo. La teología práctica es la teoría detrás de la pastoral. ¿Okay? Entonces, la teología debe recordarnos, o si no, no es cristiana, cuál es la misión fundamental de la iglesia, que es la misma misión de Jesucristo: anunciar y construir el reino de Dios aquí. Punto. A él le costó la vida, a nosotros nos puede costar la vida. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer el reino de Dios aquí? Primero hay que entender qué significa esa expresión reino de Dios. No estamos hablando del cielo. Sí, ya lo he explicado. Estamos hablando de un mundo justo, un mundo donde todos seamos hermanos y hermanas. ¿Okay? A donde a nadie le falte nada, etcétera, etcétera. Un mundo así, y en el principio de los Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor describe un poco cómo era la comunidad primitiva. Compartían todo, donaban a los más necesitados, etcétera. Hacer esto, pero a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, la teología tiene que recordarnos eso. Y todo lo que sean doctrinas A, B, C o D, tienen de alguna manera, y eso es función de la teología, de conectarse con eso. Si no, uno se pregunta, entonces, ¿para qué esto?
No, porque la gracia de Dios, ya veremos lo que es la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es una sustancia que viene en botellas. Es un don de Dios. ¿Y cuál es ese don? Dios mismo. Luego no estamos hablando de una cosa aparte, etcétera, etcétera. Luego es toda la teología tiene que conectarse con la misión central de Jesucristo, con la misión central de la iglesia. Gracias. Conectarse y explicarse. Marta, tú tenías preguntas. Marta, estás mute. Estás. Marta, no se te oye. Oh, ok, lo hice dos veces y lo que hice fue muted. Profesor Orlando, lo que quería asegurarme que entendí es sobre la doctrina cristiana que usted va a elaborar más en las clases futuras. Básicamente lo que serían las doctrinas principales, no entrar en detallitos porque es un curso introductorio, ¿no? Pero las doctrinas principales en lo que hemos llamado el catolicismo occidental, la comunión anglicana, la iglesia, la comunión romana, la comunión de los veterocatólicos y la mayoría de los luteranos, y probablemente otros. Entonces, si se fija uno en cuáles son las doctrinas que tienen todos estos en común, todas estas iglesias o grupos de iglesias, que eso es lo que es una comunión, cuando uno se da cuenta, las diferencias son mínimas y no está en lo fundamental. En lo fundamental están de acuerdo. Entonces yo estoy cubriendo lo que tienen en común, que es lo más fundamental. Okay. Y el desarrollo es básicamente el mismo hasta que llegamos al siglo XVI. Y en el siglo XVI, más que por teología, fue por perretas que acabamos teniendo una cantidad de problemas. Porque las diferencias, por ejemplo, en el siglo XVI, Lutero dice que la fe es esto y que uno se salva de esta manera, etcétera, etcétera. Y él y los católicos empiezan a decirse barbaridades y a perseguirse mutuamente. Ok. En 1999, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo diciendo que siempre han creído lo mismo en relación a la salvación, a la justificación, a la fe. ¿Eh? Explíquele eso a los muertos. Luego uno tiene que darse cuenta de que las perretas de que yo tengo que probar que yo tengo razón es el peor enemigo a tenerla. A tener la razón. ¿Okay? Luego vamos a estar discutiendo esta gran comunidad de comuniones eclesiales. ¿Okay? Que es la mayor del mundo. ¿Qué otra pregunta tenías? Gracias. Sobre la clase pasada, tengo la pregunta sobre la ordenación de las mujeres. ¿Puede elaborar más sobre esto? Pues es evidente que en la iglesia de los primeros 1000 años, que no son 2 días, durante todo esto que hemos estado estudiando, incluido, había mujeres obispos, había mujeres presbíteras, había mujeres diaconisas, y nadie tenía ningún problema con eso. Hubo en tiempos de los apóstoles mujeres apóstoles. Y Pablo se refiere explícitamente a varias de ellas, dice apóstoles como yo. Lo que nunca hubo una mujer entre los 12. ¿Okay? Y tenemos los nombres y nunca.
a María Magdalena dicen que ella fue la apóstol a los apóstoles. Sí, pero eso es más poético, aunque sea muy, muy cierto de que fue muy influyente en su época, pero eso es más poético que eclesiológico. Pero que había mujeres apóstoles, ciertamente. Y Pablo es uno de ellos. Pablo no era de los doce, y sin embargo era apóstol. Las mujeres eran apóstoles y los sucesores o las sucesoras de los apóstoles, algunas de ellas, muchas de ellas fueron mujeres y presbíteras y diaconisas, etcétera. Todo lo que yo expliqué la última vez. Lo que pasa es que como consecuencia de todo lo que estamos hablando y cuando empiezan ellos en Europa Occidental a tratar de reinventar el Imperio Romano, que lo reinventan con el nombre del Sacro Imperio Romano. Y Carlomagno, porque él era el macho más macho, se nombra a sí mismo el emperador. Entonces empieza ese imperio, que está muy lejos de ser el Imperio Romano, como el Imperio Romano históricamente hablando. Este nuevo imperio empieza a funcionar y va a durar siglos, ¿sí? Carlos V, que fue Carlos I, rey de España, V de Alemania, era emperador, ese imperio. Luego duró siglos, el ambiente creado en la vida diaria por estas invasiones, el ambiente creado en la vida diaria por el derrumbe del mundo antiguo, lo que hizo también fue introducir al mundo europeo toda una serie de valores y de suposiciones culturales que venían con los pueblos invasores. Y entre ellos estaba el que las mujeres están ahí para ser violadas o para casarte con ellas, para que tú tuvieras hijos. Y todavía tenemos ¿cómo se llama? Un deje de eso, no solamente el machismo ambiental que tenemos hoy en día, sino que ¿de quién es el apellido que llevamos? De papá. En español es donde único tenemos como segundo, no primero, segundo apellido el de la mamá. Pero es eso, venga usted a la mayoría de los países o le piden cuál es su apellido en singular y usted pone el de su papá. Uh-huh. ¿Y por qué el de su papá? O de mi marido. O el del esposo, exactamente. entonces es cuestión de que todavía tenemos una serie de rezagos de lo que nos dejaron los invasores. Y poco a poco eso fue convirtiéndose, mientras más el feudalismo se convertía en más tierra, más poder, más tierra, etcétera, etcétera, las mujeres contribuían a eso, llevando un dote al marido. Parte de la riqueza de su familia iba a la riqueza del marido. Etcétera, etcétera. Todo el montón de cosas que empiezan a entrar. Y ya para el año 900 y algo, ya empieza la gente a decir no debería haber mujeres obispos, no debería haber mujeres presbíteros, etcétera, etcétera. Y en el año 1100, una cosa así, entre 1000 y 1100, pues simplemente dicen no más mujeres ordenadas. Y como usted necesita un obispo que la ordene, si los obispos hombres no quieren ordenar mujeres, las obispas pueden ordenar un montón de, pero tarde o temprano eso va a desaparecer. Y además, la mayoría de la gente estaba casado. Entonces tú no vas a ser obispa porque lo digo yo, y punto. Luego es cómo van poco a poco las cosas de la vida diaria impactando a la iglesia sin que nos demos cuenta y cambiando muchas cosas que eran muy diferentes al principio. ¿Qué más?
Alguien léame, por favor, lo que han puesto en chat, porque está tan pequeñita la letra que yo no lo puedo leer. Yo no veo nada en chat. ¿Alguien ve algo? Sí, yo puedo leer. Creo que Salvador ha puesto algunos mensajes también. Sí, yo estoy viendo uno de Salvador. Los temas que sugieren las preguntas tienen su lugar importante, como iremos viendo, y seguro el profesor Orlando nos irá comentando en esta presentación cronológica. Ok. Yo agregué otra, no sé, una sugerencia. Lo voy a leer textualmente como lo he escrito acá. En algún momento durante este curso introductorio, tal vez es posible explicar la función de la teología de la liberación dentro del cristianismo. Sí, cuando lleguemos al siglo XX. ¿Okay? Porque en el siglo XX empieza a haber otra serie de terremotos en el mundo occidental. Como fueron estas invasiones, unos terremotos. Que no fueron terremotos, ¿verdad? Sino crisis. En el siglo XX tiene dos guerras mundiales que devastaron a Europa Occidental. Tienes el nacimiento de la Unión Soviética y la expansión del marxismo. Tienes que ya para el inicio del siglo XX toda América Latina es independiente, excepto Puerto Rico, que sigue siendo la colonia más antigua del mundo, etcétera. Luego es una cantidad de cambios y empieza el alfabetismo. El poder leer y escribir empieza a expandirse por el mundo occidental mucho y mucho y mucho cada vez más, la educación pública, etcétera. Todavía estamos hablando de que no es que sea el paraíso, pero es el siglo XX en América y en Europa es sumamente diferente. En América estoy hablando del continente, es sumamente diferente. Y ahí empieza la gente a darse cuenta, bueno, ¿y por qué no puede haber más justicia? ¿Y por qué no puede haber esto? ¿Por qué no? Luego la gente empieza a cuestionar, ¿y por qué si se creó este mundo piramidal tenemos que estar apretados a él como si esto fuera voluntad de Dios? Y ahí empieza toda una serie de explicaciones de quienes muchos fueron mis maestros. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, toda esa gente fueron mis profesores, empiezan a decir, no, pero es que esto no es la voluntad de Dios. Sí, pero, y empieza todo un mundo que no entendía a decir, pero ¿cómo puede ser? Y empieza a elaborarse entonces todas las explicaciones que dieron lugar a la teología de la liberación, que no ha terminado, que sigue. Lo que pasa es que ahora tiene otros temas. En el principio de la teología de la liberación, el tema del racismo, el tema de la mujer, eso no se mencionaba. Y hoy en día, usted quiere hacer teología de la liberación, no le puede faltar esos dos y muchos otros temas. El tema de la invasión cultural, etcétera, etcétera. Temas que no son nada más que economía, que no son nada más que pobreza. Sino que hay una cantidad de temas inmensamente envueltos en todo eso. Qué casualidad que en América Latina la mayoría de la gente fuera de los que vivimos en el Caribe, o yo nací en el Caribe, es como que gente negra. Bueno, en la costa del Caribe, de Colombia y de Venezuela, pero gente negra. Yo estoy casado con una familia mexicana y esto ha sido conversación. No, pero en México no hay negros. ¿Really? Un tercio de todo mexicano es negro. Un tercio de la población de México. Ah, pues yo no los veo porque no los quiere ver. Porque yo puedo pasar delante de muchísimos mexicanos y decir, este tiene sangre africana, como que yo lo garantizo. Lo que pasa es que no queremos ver, como no queríamos ver la igualdad de la mujer, como no queríamos ver la igualdad del indígena. Luego en México somos mestizos, no somos mulatos. ¿Really? Entonces, y todavía le cuesta muchísimo, incluso en el Caribe.
donde tiene que usted ser ciego para no ver negros. Incluso ahí todavía el racismo que hay. Entonces, es cuestión de que hay temas que no son nuevos, pero que les hemos quitado la cubierta de encima y hemos dicho, estas injusticias no pueden seguir. Entonces, la teología de la liberación sigue desarrollándose. Interesante, gracias. En la historia, creo que eran los monasterios de Irlanda que salvaron el cristianismo, ¿no? Sí, porque fueron los que menos tuvieron que pasar por invasiones. Luego, sí, ciertamente, pero también, y curiosamente, los monasterios del mundo ibérico, porque ahí una vez que llegaron los musulmanes en el año 711, yo siempre me acuerdo de la fecha, es 7-Eleven, como la tienda. Entonces, cuando llegaron los musulmanes en el 711 y se fueron en 1492, los cristianos no iban a atacar a los monasterios. Y los musulmanes se dieron cuenta de que los que mandaban eran musulmanes, pero la mayoría de la población seguía siendo cristiana. Luego, no busques un lío por el placer de buscártelo. Entonces, dejaron a los monasterios en paz. Y los monjes estaban en su cosa y no se pusieron a hablar mal de los musulmanes, por lo menos en público. Y entonces ahí también se pudo mantener. Por eso, por ejemplo, a través de los monasterios y de una famosa escuela de traductores que hubo en Toledo, en el centro de España, las obras que venían desde por el norte de África, desde Grecia y el Medio Oeste, venían las obras de Platón, de Aristóteles, de toda esa gente, empezaron ellos a traducirlo al latín y entonces así fue como llegó todo eso a París, a Oxford y a cuantos otros lugares, que hay que fíjese, la influencia del pensamiento griego en Europa Occidental no se podría explicar si no es vía las universidades y los traductores de la península ibérica. Gracias. Una pregunta más. Más o menos, ¿en qué año cree que dejaron de de ordenar a las mujeres cuando eran obispos? Y como dije yo, alrededor del año 1100. Mil, probablemente, más cerca que el 1100. Porque empezaron, ya prácticamente no había mujeres ordenadas cuando el que era papa en ese momento, en 1100, dijo, no más mujeres ordenadas. Pero era más el año 1000. Muchas gracias por otra nueva clase muy interesante. Y yo creo que es hora, y antes que la dean de la catedral nos corte, gracias a todos ustedes y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Saludos a todos.